Next stroll. Good afternoon, everyone. I am officially now ringing the bell for the start. Yes. Good afternoon to everyone here present. I now open the 14th hearing of the 186th regular session of the Inter-American Commission of Human Rights. And the hearing is entitled Advances and Challenges in the Forensic Search in Mexico, which was requested by the esteemed state of Mexico. My name is Margaret May McCauley. I am presently the president of the Inter-American Commission of Human Rights. And this afternoon, I have here with me the first vice president and the country rapporteur for Mexico, Commissioner Esmeralda Arosemena de Chortino. And also the immediate past president of the commission, Commissioner Julissa Mantilla, who is the rapporteur for Memory, Truth, and Justice. I also have with me Commissioner Carlos Bernal and Vice Executive Secretary for Petitions and Cases, Senor Jorge Mesa. And to my right, the Executive Secretary, Tania Rimuño. Well, I also wish to give sincere and cordial greetings to the state, civil society representatives, and Señor Fernández Maldonado, representative of the Office of the High Commissioner of Human Rights, the UN High Commissioner of Human Rights. Let me announce the allotment of time for proceedings. The state will start as they requested this hearing, and for the state, you're assigned 17 minutes. And civil society, you're also assigned 17 minutes. And the United Nations expert, you are assigned 5 minutes. And the commission, 17 minutes. Then after the commission finishes their questions and comments, the state will have 8 more minutes, and the civil society will have 8 more minutes. And then I will close the session, hopefully within 3 minutes. With that, I welcome you and ask the state to make its representations as the requester. Ambassador Banyas. At the top there. Yes, good afternoon, Ambassador Banyas, Your Excellency, and all your delegation with you. Thank you for being present. I don't know. I see an office. No, that's not him. There are no names. I don't see any names. But it's somebody from the state of Mexico, yes? Yes, but they are in Mexico. There's nothing. Yeah. I really can't see any faces. But she's not being shown. She's not being shown. Is her camera on?
Buenas tardes. Buenas tardes. Me está contestando en este momento. Estoy conectada, dice. Her Excellency Ambassador, can you put on your camera? ¿Nos escucha? She can see us. Can you see us? She's not even hearing us, I don't think. Muchas gracias. Disculpen. Yes. Sí, no estaba yo autorizada como yes. panelista y me acaban de dar el acceso. Muchísimas gracias. Saludo a la comisionada Margaret McCauley, quien el lunes pasado fue electa como presidenta de la Junta Directiva de la CDH, así como a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CDH y relatora para México. En nombre de mi delegación, expreso un reconocimiento por su elección y celebro que la totalidad de la Junta Directiva de la Comisión esté conformada por mujeres, siendo apenas esta la segunda ocasión que sucede en la historia de la Comisión. Doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta audiencia, cuya realización ha sido programada a petición del Estado mexicano con la finalidad de dar a conocer los avances y retos en la búsqueda forense con enfoque masivo en México. Cedo la palabra a la doctora Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, para que dirija esta sesión en nombre de las autoridades del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Esta presentación estará dividida en dos partes. En primer lugar, la Fiscalía General de la República, por un tiempo de 4 minutos y medio, y después por las demás autoridades que nos encontramos aquí presentes. Cedo la palabra a la Fiscalía General de la República, fiscal Sara Irene Herrerías. Le paso la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Empieza la titular de SENAPI, maestra Patricia Cepeda, y después Joaquín Torres. Empieza Patricia Cepeda, que está conectada también. Buenas tardes a todos. Saludo con gusto a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las distinguidas funcionarias, invitados de la sociedad civil y familias que integran esta audiencia. Recibidan los saludos del fiscal general de la República, Alejandro Gess Marnero, quien nos ha instruido a las diversas áreas a construir el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual ya se encuentra operando, así como los distintos registros y bases de datos que mandata la ley. La Fiscalía está impulsando el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la búsqueda forense. El principal reto es tener un modelo estandarizado de obtención de información y su interconexión. La Agencia de Investigación Criminal instrumentó un plan de trabajo con los pasos a seguir en su implementación a corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos que fueron planteados. En dicho plan se instauraron 4 etapas de desarrollo: arranque, integración de bases de datos de las instituciones de Procuración de Justicia Federal y de las entidades, integración de otras autoridades y su consolidación. El fin de una etapa no es condicionante para el inicio de otra, toda vez que la naturaleza incremental del proyecto supone procesos graduales y escalonados que se reafirman y reconfiguran en función a la integración de nuevos recursos de información al Banco Nacional. Quiero hacer énfasis en que esta herramienta actualmente ya opera con bases y registros forenses con los que cuenta la Fiscalía, que se integran a partir del desarrollo de un motor de búsqueda que permite su vinculación y comunicación. Respecto del plan, se trabaja en la implementación de la segunda etapa, que consiste en la integración de las bases de datos de las Fiscalías Generales de las entidades federativas, para lo cual se han realizado visitas a 28 de las 32 entidades. En estas visitas hemos identificado conjuntamente diagnósticos y necesidades con las cuales se establecerán planes individualizados de integración del Banco de Datos Forense, que rigirán la ruta de acción en cada una de ellas, a fin de que se incorporen gradualmente con su información al Banco Nacional. En una tercera etapa, se pretende fortalecer las capacidades del banco incorporando fuentes de información ajenas a la Procuración de Justicia, como lo es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y ya actualmente estamos llevando a cabo reuniones de trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La interconexión en tiempo real de las bases referidas en estas últimas 2 etapas
representa un reto mayúsculo, tomando en consideración que no todas las instituciones registran su información de manera uniforme y que no todas cuentan con las capacidades tecnológicas que permitan prever esquemas sencillos de conectividad. Por ello, la Fiscalía General de la República implementa un acompañamiento metodológico y técnico con cada una de estas instancias para su incorporación gradual al proyecto. La incorporación de una gran cantidad de datos al Banco Nacional permite concebirse al mismo como un ente integrador que requiere de datos estructurados, así como conceptos claros y definidos y homologados que propicien la trazabilidad de la entidad persona, tanto en sus componentes antemortem y postmortem, en aras de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de alta prioridad. La concepción del Banco Nacional de Datos Forenses no representa un proyecto finito o de temporalidad limitada y no puede darse por concluido en una fecha determinada. Por el contrario, supone un ejercicio constante de revisión y actualización que le permite evolucionar y adaptarse acorde a las necesidades para el cual fue creado. Al concluir con la segunda etapa y que se haya logrado la interconexión de las fuentes de información forense de las 32 entidades federativas del país, podremos decir que se ha superado el principal reto que supone este proyecto y que la herramienta con la que contamos cuenta con las capacidades indispensables para la atención de la problemática forense que se vive actualmente. Con ello, doy fin a mi intervención y cedo la palabra a mi compañero, el maestro Joaquín Romanico, agradeciendo nuevamente su atención. Muchas gracias, maestra Cepeda. Uno de los componentes del Banco Nacional de Datos Forenses es la base de datos antemortem postmortem. Esta base de datos nos permite gestionar la información que recolectamos de familias de personas desaparecidas y de personas fallecidas que están pendientes de identificar, así como los lugares, los sitios donde se les localiza. Esta base de datos se alimenta con información que proveen las fiscalías de los estados, además de la Fiscalía General de la República y algunas otras instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esta información no solo es recabada y no solo participan servidoras y servidores públicos, sino que participan también las familias de personas desaparecidas proveyendo la información. La base de datos comenzó a consolidarse en el año de 2017 y a la fecha las 32 entidades federativas ya participan, ya están consolidadas en una base centralizada y que se recupera la información de manera homologada y sistematizada de la misma forma en cada uno de los estados. A la fecha, en la base de datos ya se aloja más de 15,000 registros de personas desaparecidas, así como más de 10,000 registros de personas fallecidas por identificar. Asimismo, incluye casi 8,000 puntos de recuperación donde han sido localizadas estas personas fallecidas por identificar, y de esta manera sabemos y vamos alimentando también un registro de fosas clandestinas. Repito, es información que nos proveen los estados y la Fiscalía General de la República. Gracias a esta herramienta ahora sabemos que tenemos un registro de 616 fosas clandestinas, de las que se han recuperado 1,264 cuerpos. Cada mes, y con la información que nos proveen los estados más la federación, tenemos y hemos logrado un promedio de 25 identificaciones mensuales que están ya registradas en la base de datos, y a la fecha tenemos un registro total de 3,352 personas identificadas. Muchas gracias. Continúa la presentación. Si me ayudan, por favor, con la presentación que tenemos preparada. La presentación. Ah, ya está, perdón.
Buenas tardes a todas, a todos, desde las cinco instituciones que estamos aquí presentes, desde el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, el Centro de Identificación Humana de Jalisco, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Instituto Nacional de Medicina Genómica en MEGEN, nos presentamos como una red nacional de identificación humana para presentar los avances y los retos en la búsqueda forense con enfoque masivo que estamos realizando estas instituciones desde el Estado mexicano. ¿Dónde estábamos? El punto de partida es una crisis forense, al menos 52 mil cuerpos sin identificar, sin un registro oficial aún, cientos de miles de fragmentos óseos altamente degradados, miles de sitios de hallazgos de fosas de inhumación clandestina, una ausencia de procesos y protocolos de búsqueda e identificación hasta antes de 2015, una falta de infraestructura, falta de recursos humanos y materiales para responder a nivel nacional, falta de coordinación nacional y regional con esfuerzos aislados para combatir la crisis, una falta de metodología, y este es el punto focal de nuestra presentación, una falta de metodología con enfoque masivo dirigida exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, tal como ha sucedido en otros lugares del mundo. Ante la crisis hubo unos primeros pasos importantes desde la sociedad civil con grupos de expertos, después la creación de la ley en materia de desaparición con impulso de las familias, aportaciones federales con el FASP dirigido, el Fondo de Asistencia de la Secretaría de Seguridad Pública para las fiscalías, a partir de 2019 con subsidios federales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ante esta Comisión Interamericana, el Estado se comprometió en 2019 a la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, aquí presente en esta mesa, y se han empezado a crear los centros de identificación humana locales, regionales y nacionales con esta nueva visión metodológica con enfoque masivo. Se necesita una política pública nacional que reconozca que la identificación humana es una forma de búsqueda como un asunto de Estado. Necesitamos información forense de calidad, ejecución de procesos forenses certeros, sistematización de la información forense con enfoque masivo, interconexión de la información forense, protección de datos personales, instituciones dedicadas exclusivamente a la búsqueda de personas, coordinación interinstitucional, capacitación de personal. Tenemos que construir una respuesta a mediano y largo plazo del propio Estado con nuevas servidoras y servidores públicos con esta metodología. Voluntad política y siempre con la participación de las familias. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Se han creado estas instituciones que ya me referí. Hay recursos materiales desde la Federación, desde algunos estados y desde la cooperación internacional. Tenemos acompañamiento técnico forense de expertos internacionales con una perspectiva de búsqueda masiva. Tenemos este proyecto de intercambio de información de las diferentes bases de datos o de interconexión. Ya hemos recibido de diversas fiscalías la información forense, también de la Guardia Nacional. Tenemos acuerdos institucionales entre la Comisión Nacional de Búsqueda y diferentes fiscalías. Hasta la fecha, 6 firmados y 12 más en proceso de firmas para compartir esta información. Y se ha fortalecido el andamiaje jurídico para la búsqueda de personas. Se creó el Centro Nacional el año pasado de Identificación Humana, que es una de las recomendaciones del comité. Fue por iniciativa presidencial y hubo unanimidad en el Poder Legislativo. Nosotros somos el único país que reconoce el enfoque masivo como una política de Estado y desde la ley. Voy a pasar la palabra a mi colega Yesca Garza del Centro de Identificación Humana Regional en Coahuila. Yesca, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Yesca Garza del Centro de Identificación Humana en Coahuila. Me permitiré referirme a la metodología con enfoque masivo. Ante la crisis forense que enfrentamos, se tuvo la apremiante necesidad de generar acciones extraordinarias como institucionalizar desde el Estado mexicano la búsqueda forense con fines de identificación. Derivado de la ausencia de trazabilidad en los procesos de recolección de elementos biológicos y no biológicos, apostamos a la implementación de una metodología con enfoque masivo que nos permite ejecutar procesos forenses a gran escala con el fin de comparar de manera masiva la información pericial que se obtiene, utilizando a la genética forense y a la dactiloscopía como las ciencias orientadoras que nos permiten reducir los universos de búsqueda para crear hipótesis individualizadas,
y al más alto grado de certeza confirmar con el resto de las ciencias forenses multidisciplinarias la identificación de una persona con el fin último de regresarlo a casa con dignidad. Sin una metodología de tal magnitud, sería técnicamente poco probable la identificación de las decenas de miles de cuerpos y restos humanos que se advierten de fosas comunes y de inhumación clandestina. La institucionalización de la búsqueda forense con fines de identificación se traduce en la integración de los centros de identificación humana, espacios donde los esfuerzos humanos y materiales son exclusivos para la búsqueda de personas desaparecidas, cumpliendo con una de las exigencias más demandadas de las familias que buscan a un ser querido desaparecido. Los procesos forenses que se implementan están apegados al más alto nivel técnico y en pleno respeto a los derechos humanos, lo que permite tener de manera ordenada y digna los cuerpos y restos humanos recuperados en diversos contextos de hallazgos para ejecutar el tratamiento forense necesario que nos lleve a su identificación. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Gustavo Quesada Esparza, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Les menciono un poco, con independencia de los conceptos que tenemos en pantalla, la forma con la que iniciamos este enfoque masivo, que ha de ser muy importante mencionarles que es muy importante no estar solo y tener un grupo también de colegas que nos dediquemos a lo mismo. Tuvimos que iniciar en tres etapas con la capacitación, con generación de instrumentos técnicos de cero, literal una metodología sistematizada para lograr diferentes resultados a los que habíamos tenido antes. Una revisión documental también que nos permitió detectar que teníamos miles de perfiles genéticos ya generados en las instituciones y también miles de juegos de huellas dactilares de personas fallecidas no identificadas. Y bastaba con estar buscando la comparativa masiva con las bases de datos existentes, generando, por ejemplo, un convenio con el INE que nos ha permitido más de 800 hits ya, identificaciones comprobadas de esta manera. A la par también el trabajo interinstitucional que se realiza para exhumaciones controladas y la toma masiva de muestras de referencia para poder hacer esta comparativa masiva. Importante también decir el crecimiento de infraestructura a nivel nacional con centros de identificación humana, centros de resguardo, aumentando la posibilidad de identificación con información forense de calidad, además del cruce efectivo y siempre respetando la dignidad. Solicitamos a la comisión 2 minutos y los restamos de nuestra réplica para poder terminar la presentación de las dos colegas. Yes, two minutes, and then we'll give the two extra minutes to the civil society. Okay, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Vivas. Yo soy del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, hago parte o soy el coordinador. Este es el otro componente importante o institución, llamémoslo así, de la red que hemos venido hablando. El mecanismo entró a actuar desde el 2021, ¿sí? Inicialmente como un grupo coordinador que tenía que plantear los lineamientos de qué iba a ser este mecanismo extraordinario de identificación. Y lo podemos definir como un proyecto de identificación retrospectivo. ¿Por qué? Porque tiene que tomar todos los cuerpos que han sido estudiados hasta el momento, 2019, y tiene que impulsar estos procesos de identificación. Entonces, cumple con todas las características que mis compañeras ya han mencionado y algo importantísimo es que trabajamos de forma totalmente coordinada y colaborativa con las fiscalías de los estados. Lo primero que tenemos que hacer es convenios, ¿sí? Con estas fiscalías. Ya tenemos 3 convenios con los estados que ustedes ven aquí, con San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Y San Luis Potosí es el… Perdón, un momento, gracias. El San Luis Potosí es donde hemos tenido mayor avance, es donde hemos podido desarrollar esta metodología de trabajo, ¿sí? De un proyecto retrospectivo, vuelvo y lo digo. Y lo otro importantísimo es, ha habido fortalecimiento de la coordinación de agencias de desarrollo y cooperación internacional. Estamos adscritos al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas de México. Y lo otro muy importante que hemos venido haciendo en los últimos meses es contribución al diseño de políticas, planes y estrategias nacionales en materia de identificación humana. Estamos creando lo que hemos llamado un ecosistema interinstitucional en identificación humana, donde el MEIF
forma parte de una serie de políticas públicas que articulan de manera articulada. Gracias. Bueno, el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud de México es un referente internacional para la investigación genética aplicada a la salud. En el instituto se aplican metodologías de alto rendimiento para analizar la estructura genética de la población mexicana. De esta forma, la aportación técnica y científica del Laboratorio de Identificación Humana del INMEGEN frente a la crisis forense se centra en el procesamiento de muestras complejas y en contribuir con las capacidades técnicas y humanas del instituto para el procesamiento masivo de muestras de referencia en apoyo a las instituciones que integran la red a través del acceso a tecnología de punta de análisis genético. La experiencia internacional indica que el establecimiento de este tipo de laboratorios no es una tarea sencilla ni rápida, requiriendo inversiones considerables para su equipamiento, montaje, validación, puesta en marcha y, sobre todo, para mantener su operación en el mediano y largo plazo. Por las características del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Laboratorio de Identificación Humana representa además una oportunidad de contribuir a la formación de cuadros profesionales en genética forense y a la generación de conocimiento a través de la investigación científica en el área. Finalmente, no voy a leer todo, ahí dejamos la presentación. Lo que queremos dejar de manifiesto quienes componemos esta Red Nacional de Identificación Humana de Instituciones de Estado es que se requiere que esta política pública integral sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo con un enfoque masivo y seguir construyendo institucionalidad y construyendo servidoras y servidores públicos con una nueva visión, todo esto como un asunto de Estado. Finalmente solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia regional sobre lo que se ha hecho en los otros Estados miembros como política pública con enfoque masivo dirigido a personas desaparecidas. Gracias. Thank you. I have to give 4 minutes to you. Yes, 4 minutes to the civil society. Could you please go on with your presentation? Thank you. Buenas tardes. Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, reciban un cordial saludo. La participación de las familias es un derecho enmarcado en la Ley General y en el acuerdo de creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Desde la audiencia del 2019, el Estado se comprometió a respetar este derecho y a partir de diciembre de 2021 esto va en retroceso. Ha limitado nuestra participación en la mayor parte de los procesos de construcción de normas y políticas públicas. Los espacios participativos se han convertido en espacios informativos que no garantizan que la voz y opiniones de las familias sean contemplados en las definiciones estratégicas y en los cambios estructurales en esta agenda. Por ejemplo, en enero nos informaron de cambios fundamentales en la estructura del grupo coordinador, que contaba con 7 elementos y ahora solo tiene 1, sin tomarnos en cuenta ni decirnos. Para nosotros es importante que se respeten los principios de participación contenidos en la ley, es decir, que la participación sea amplia y efectiva, recordando que este es un derecho fundamental y no es una concesión. La reducción de la participación se ha extendido en otros procesos. El Poder Legislativo, con su iniciativa de reforma al artículo 17 sobre el derecho a ser buscado, propone desvincular la búsqueda de la investigación. Actualmente se lleva a cabo una consulta para crear el reglamento de la Ley General en un formato digital que consideramos poco asequible y pertinente. También el día de hoy la Comisión Nacional de Búsqueda comunica la publicación del Programa Nacional de Búsqueda, en la cual no hubo participación amplia y plural en su diseño. Como mencionó mi compañera, la participación de las familias es fundamental para fortalecer la política forense del Estado mexicano, pero también es importante que las instituciones correspondientes cooperen con el MEIF para que siga consolidándose y al mismo tiempo se asegure su independencia técnica y política. Garantizar que el MEIF cuente con un presupuesto suficiente y una estructura orgánica fuerte para el cumplimiento de todas sus funciones. Asimismo, avanzar con mayor celeridad en la consolidación de los centros de identificación humana, tanto nacional como regionales, debidamente equipados e interconectados con el MEIF para atender las necesidades de identificación de los cuerpos y restos localizados. También urge garantizar que en los 3 estados donde se tienen convenios de colaboración se consoliden, pues a pesar de la firma de estos, no hay claridad en las condiciones, el número de integrantes en los equipos y las estrategias de identificación que se están llevando a cabo. El MEIF
debe vincularse con otras instituciones forenses, pues ahora parece que compiten entre ellas en lugar de coordinarse, permitiendo a su vez el fortalecimiento de los servicios ordinarios forenses para así evitar que se siga generando rezago en la identificación. Es necesario que se restablezca la confianza en las instituciones encargadas de atender y revertir la crisis forense en México y recordar que sin las familias, no. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda es un órgano colegiado representado por familiares de personas desaparecidas, expertos, academias, organizaciones, seleccionado por el Senado. Desde el Consejo Nacional Ciudadano saludamos la apertura amplia y plural de esta audiencia, pero lamentamos la poca difusión de este evento en México, por lo que cientos de colectivos, de familiares, organizaciones, hoy no están presentes. Exhortamos a que en el futuro estas convocatorias cuenten con la participación y la máxima publicidad para garantizar este derecho. Respecto al rezago forense, lo indicado por el informe de organizaciones, existen 52,000 personas sin vida, sin identificar, en el marco en manos de las fiscalías, y a la fecha no existe una cifra oficial del Gobierno de México al respecto, lo cual es muy preocupante, pues se requiere de este diagnóstico oficial que debe de presentar la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Reconocemos los esfuerzos en materia forense que se han desarrollado por el gobierno mexicano, pero falta un gran impulso y articulación, siendo imperante y necesario que el Estado mexicano se comprometa a crear, ejecutar junto con las familias un plan rector de trabajo para atender la crisis forense, que de manera clara muestre el papel y la articulación concreta de las instituciones como es el Centro Nacional de Identificación Humana, los Centros Regionales de Identificación Humana, los servicios periciales y forenses de Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual fue una iniciativa lograda desde las familias. Lamentablemente hoy el MEIF muestra una clara desarticulación en su estructura con una incertidumbre de funcionamiento al futuro. Lo que es más preocupante es que a un año de la puesta en marcha no se encuentra con un plan de trabajo que es fundamental para esto. Reconocemos que el Banco de Datos AMPM de la Fiscalía General de la República, el cual nos muestra avances, se encuentra en un desarrollo que requiere de una mayor inversión de recursos para el avance y la articulación, información. Asimismo, es preocupante la falta de comunicación de este sistema con la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta articulación es complementaria entre ambos y necesitamos un compromiso que el Estado mexicano tenga que presentar en corto plazo una ruta de trabajo para la cooperación y articulación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. Un punto adicional se vincula con la participación de las familias en los procesos forenses. En este sentido, se reconoce la iniciativa del MEIF y de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los centros forenses. Para esta iniciativa hacen falta consultas y han hecho, ya que se han hecho las consultas, la mayoría de las veces virtuales. Esto limita la participación y no devuelve resultados. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Méndez, vengo en representación de la Fundación para la Justicia y de Comités de Familias Migrantes de México y Centroamérica, y mi intervención versará sobre personas migrantes. En México no contamos con mecanismos de coordinación con enfoque transnacional y diferenciado para la búsqueda e identificación de migrantes que involucren a instituciones nacionales y de otros países. Aún está pendiente la implementación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y la aprobación de sus lineamientos operativos, que sería un espacio de coordinación entre múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales de la región. Solo por mencionarles un ejemplo sobre la falta de cooperación entre países. En el caso de la masacre de 72 migrantes, la falta de colaboración binacional ha impedido la realización de la exhumación y revisión de identificación de 7 cuerpos inhumados en Guatemala y Brasil, solicitadas hace 9 años.
En cuestión de identificación, tanto el Comité contra las Desapariciones Forzadas como el Comité sobre Trabajadores Migratorios recomendaron a México fortalecer el modelo de comisión forense, integrada por peritos de la Fiscalía General y del Equipo Argentino de Antropología Forense, para la identificación de los cuerpos hallados en 3 masacres de migrantes ocurridas en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Esta comisión ha identificado cerca de 100 de los 190 cuerpos que le fueron entregados. Sin embargo, no cuenta con los recursos y el apoyo suficiente de todas las autoridades para cumplir su mandato. Por otra parte, la aprobación de los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior es un gran avance hacia la coordinación entre instituciones mexicanas. Sin embargo, lamentamos retrocesos en cuanto al rol coordinador que tenía la Fiscalía. Por este motivo y otras ambigüedades y falencias, interpusimos un amparo que se encuentra en trámite. La Fiscalía no ha avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda e investigación en casos de migrantes, además de la desarticulación y falta de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda para combatir la crisis forense. Esto ha llevado a la fragmentación y a la creación de sus propios registros por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las investigaciones de delitos contra migrantes carecen de enfoque de macrocriminalidad y transnacionalidad. De acuerdo al Comité contra las Desapariciones Forzadas, y cito, hay una falta de capacidad de los órganos de investigación para hacer frente a los mercados ilegales de trata de personas, en algunos casos con vínculos aparentes con organismos estatales. Y resalto esto último, con vínculos aparentes con organismos estatales. Cierro la cita. Por esto, el Comité recomendó a México la creación de una Comisión Especial de Investigación para Casos de Migrantes. La Fiscalía General ha manifestado su interés en recibir asistencia técnica de Naciones Unidas. Sin embargo, es necesario dar pasos concretos para su conformación. Es cuanto. Buenas tardes, soy Adriana Moreno Becerril, mamá de Víctor Adrián Rodríguez Moreno, desaparecido a manos del Estado, junto con otras 6 personas hace casi 14 años en Coahuila. Venimos a denunciar la ineficiencia institucional y revictimización, cosa que ustedes y ellos saben porque llevamos décadas señalándolas. Nuestra sola presencia aquí es prueba de ello. Las leyes y nuevas instituciones se insertan en los altos niveles de corrupción e impunidad. Hoy tenemos aparatos enormes y burocráticos que impiden una búsqueda eficiente. Así empieza la revictimización y continúa con la desaparición administrativa. A nuestros familiares los vuelven a desaparecer. En medio de la inoperancia institucional, tenemos que estar coordinando todo con muchas instituciones que no se coordinan entre ustedes. Prevalece la criminalización hacia las personas desaparecidas. Aquí no, a esos nos enfrentamos allá, en los MPs, en las comisiones locales, en todos lados. Lo cierto es que ustedes no encuentran a las personas, lo hacemos nosotros. Las familias somos las que logramos avances. Sin embargo, aunque los encontremos, no significa que vayan a regresar a casa. Y cuando es así, la entrega de restos y cuerpos vuelve a ser ineficiente, revictimizante e indigno. La vida no nos ha alcanzado para revertir esto y no estoy segura si nos vaya a alcanzar. Porque muchas de nosotros hemos muerto en la lucha. Hemos sido asesinadas, hemos sido desaparecidas, ni los encuentran, ni nos protegen, nos han fallado. Gracias. Soy Antoine Lagunes, represento a las familias de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores del medio ambiente y derechos humanos, desaparecidos en México el 15 de enero del 2023. Hemos vivido en carne propia la ineficacia e ineficiencia de las comisiones nacionales y estatales de búsqueda y las entidades de investigación. Su deber era encontrarlo rápido y con vida, y fallaron.
No tiene sentido hablar de identificación masiva si las entidades encargadas de investigación y búsqueda tienen inoperancia para encontrar a los desaparecidos y no cuentan con mecanismos de recuperación humanitaria. Le pido directamente a usted, Carla Quintana, que nos entregue un informe que incluya un análisis de contexto, metodología fundamental para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Sin él, no obtendremos verdad ni justicia. A pesar de lo ordenado por ONU y la Comisión Interamericana para que México redoblara recursos y capacidades para la localización pronta y con vida de mi hermano Ricardo y el profesor Antonio, fallaron y a punto de cumplir 2 meses de sus ausencias, no sabemos nada de su paradero. Al Estado le exijo encuéntrelos y al presidente de México que nos reciba. A la CIDH y a la ONU le pido incluyan sus medidas cautelares recomendaciones para exigir al Estado salidas humanitarias frente a empresas y a la delincuencia organizada. Y recomienda la protección de los defensores en riesgo usando el concepto de debida diligencia aumentada de los principios rectores de la ONU. Las desapariciones del crimen organizado y las empresas son desapariciones del Estado. Buenas tardes. Somos Edith González y Andrés Ñeco y representamos el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, México. Nuestra intervención será respecto a la implementación del MEIF en Tamaulipas. Los registros de las familias indican que tenemos más de 52,000 personas sin identificar. Sin embargo, sabemos que no hay registros adecuados y que existe una cifra negra sin contabilizar. El gobierno mexicano tiene la obligación de erradicar y dar solución a esta grave y enorme crisis forense. Tienen la obligación de buscar y dar identidad a todas las personas fallecidas. La llegada del MEIF vino a traer vida y esperanza a miles de familias con la ilusión de encontrar a nuestros familiares. Sin embargo, el MEIF es un proyecto que llegó sin bases firmes y sustentables, sin un plan de trabajo claro y objetivo, careciendo de coordinación y comunicación entre autoridades y familiares. No midieron la magnitud del monstruo forense al cual se enfrentaban, y es por eso por lo que exigimos la continuidad, reestructuración y fortalecimiento del MEIF, por nuestros derechos y a ser buscados, garantizar la identificación de las personas no identificadas para acceder a la verdad y la justicia. El MEIF no debe desaparecer, debe adaptarse a las necesidades particulares de cada región y es necesario un análisis de las condiciones de cada estado para hacer propuestas de trabajo eficientes y brindar la correcta asesoría. Para esto debe dotarse de los recursos económicos y suficientes y correctamente asignados. Inversiones en tecnología avanzada para la identificación, más especialistas altamente capacitados, debe tener su propia estación de trabajo y sobre todo la colaboración e intervención de las familias. Los procedimientos deben de ser claros y transparentes con resultados inmediatos. También vemos una falta de actuación adecuada por parte de las autoridades, así como las limitaciones a la búsqueda para evitar seguir con hallazgos, dado que argumentan que existe un aumento de personas fallecidas no identificadas y de restos óseos, y esto rebasa la capacidad de los servicios médicos forenses. Consolidar la participación del MEIF y su debida coordinación con la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y en las demás entidades federativas. En Tamaulipas tenemos la oportunidad de avanzar y revertir la crisis forense, trabajando todas y todos de la mano. Si contamos con el MEIF en Tamaulipas, proponemos su continuidad, pues contamos con recursos humanos calificados que sea multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Fortalecer los convenios específicos de vinculación de pasantías y servicio social con las diferentes universidades del país en apoyo a los mecanismos extraordinarios de identificación forense. De acuerdo con la ley general, se considera que la búsqueda concluye hasta la plena identificación de los restos óseos. Por último, nada de esto es posible sin la participación efectiva y amplia de las familias, con mayor transparencia por parte de la Fiscalía, sabiendo que es un derecho de los familiares sobre las acciones que hacen las personas y accediendo a la información para avanzar en los procesos de identificación. Es cuanto. Buenas tardes. Soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de enero del 2011.
en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Nuestras peticiones como sociedad civil al Estado son las siguientes. Número uno, que establezca ya un mecanismo efectivo y transparente de participación de las familias y también de rendición de cuentas para que incidan en el diseño de su política nacional forense que están presentando, pero esto con una ruta de trabajo conjunta. Dos, hacer obligatorio al mecanismo extraordinario de identificación forense en todas las fiscalías de la República, fortaleciendo la coordinación con agencias de desarrollo y cooperación internacional, estableciendo protocolos adecuados y con la participación siempre de las familias. Tres, que la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia informe las medidas que adoptarán para garantizar la colaboración con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y los centros, los nuevos centros de identificación humana. Cuatro, invertir en educación forense, invertir en tecnología avanzada para la identificación de las personas desaparecidas, sin limitarse solamente a las pruebas genéticas, para así contar con especialistas altamente capacitados, ya que, por ejemplo, en Nuevo León no existe uno de ellos. Cinco, establecer las herramientas y bases de datos que les ordena la Ley General, obviamente con la asistencia técnica internacional. Número seis, contar ya con la cifra oficial de personas fallecidas sin identificar y considerarlas también personas desaparecidas. Siete, contar con las garantías de seguridad y los mecanismos eficientes de protección para todas las personas que buscamos en campo. También una evaluación y diagnósticos en las fallas en los mecanismos existentes. Ocho, en relación a la búsqueda de migrantes desaparecidos y desaparecidas, instalar la Mesa de Búsqueda Nacional con sus lineamientos operativos para contar con un espacio transnacional de intercambio de información y coordinación entre actores estatales y no estatales de México y de otros países. Nueve, promover la creación de una comisión especial amparada por las Naciones Unidas para la investigación de masacres e identificación de migrantes desaparecidos y desaparecidas, así como fortalecer a la Comisión Forense. 10. Establecer mecanismos y salvoconductos de recuperación humanitaria basados en el poder de interlocución, uso de influencia y capacidad de negociación del Estado con el sector privado. Número 11. Elaborar los mecanismos de búsqueda y procesamiento de información en todas las empresas que operan en las zonas de riesgo de desaparición de personas defensoras. A la CID, nuestras peticiones como sociedad civil. Número uno, a través de la asistencia técnica, por favor, instale un mecanismo de alto nivel de monitoreo junto a las Naciones Unidas para el diseño y la implementación de la política nacional forense que nos dicen. Número dos, realice las visitas a México y emita informes temáticos sobre desapariciones forzadas y también emita las recomendaciones para erradicarlas. Tres y última, convocar a reuniones de trabajo tanto a las familias y al Estado con las audiencias públicas en la materia de desaparición y en la materia forense. Gracias. Porque vivos se los llevaron. ¡Viva los queremos! Thank you very much for your report. I now invite a representative Maldonado to address us for 5 minutes. Thank you. Buenas tardes. Soy Guillermo Fernández Maldonado y participo en esta audiencia en mi capacidad de representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para proporcionar información de forma oral e informal sin estar bajo juramento, y nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. En todo espacio en el que se hable de búsqueda, incluso la forense, es preciso reiterar una premisa básica. La búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida, tal como lo refieren los principios rectores de la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, SED por sus siglas en inglés. Sin embargo, como las propias familias nos han enseñado, la verdad ante todo, por dolorosa que sea, de tal forma que si el corazón del ser querido ha dejado de latir, procede la identificación, el respeto y la restitución digna de sus restos. Gracias al impulso de las familias, como ha sido mencionado, lideradas fundamentalmente por mujeres, hoy el Gobierno de México ha reconocido la existencia de una crisis forense calificada por el SED como una realidad de profunda preocupación en su informe de abril del 2022. Para las familias, como ha sido señalado, la crisis forense simboliza una segunda desaparición que se materializa en los espacios forenses y de inhumación del Estado. Es indudable que el Estado ha adoptado medidas para revertir esta crisis forense y la comunidad internacional le proporciona una cooperación sin precedentes. La solicitud de esta audiencia es una manifestación del reconocimiento inédito de este reto por una parte de la institucionalidad mexicana. La creación de centros de identificación humana, el mecanismo extraordinario de identificación humana, los laboratorios y panteones forenses, así como la elaboración y actualización de algunos registros, son avances que deben ser reconocidos. Sin perjuicio de ello, el reto sigue siendo actual, inmenso e impostergable. Es indispensable una firme voluntad política y un compromiso efectivo de todas las autoridades del Estado, particularmente las fiscalías. El interés en el tema se observa también, por ejemplo, en la discusión en curso en la Cámara de Diputados de una reforma dirigida a lograr el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a ser buscada, incluyendo su dimensión forense. Alentamos a que dicho proceso, al igual que todos aquellos relacionados con normas en esta materia, garantice la participación efectiva de las familias y otros actores relevantes y que permita hacer los ajustes a este dictamen a efecto que se recuperen los más altos estándares. En atención al escaso tiempo disponible, voy a destacar algunas prioridades que consideramos merecen atención inmediata. Primero, emitir e implementar una política pública nacional de búsqueda e identificación forense que incluya a todas las autoridades competentes y garantice su coordinación, colaboración y cooperación efectiva sobre la base de delimitar con claridad las atribuciones de todas las instituciones concernidas y cuente, como ha sido mencionado, con recursos suficientes que sean utilizados de forma transparente bajo un esquema de rendición de cuentas. Es urgente revertir la falta de diligencia y colaboración de las fiscalías. Segundo, emitir las herramientas previstas, como ha sido mencionado acá también, en la Ley General en la materia, que siguen pendientes 5 años después de entrar en vigencia. El Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Programa Nacional de Exhumaciones y el Reglamento de la Ley. Además, es imprescindible cumplir con los artículos transitorios, ya vencidos también, derivados de la reforma a la Ley General de mayo del 2022. Tercero, garantizar la seguridad de las personas buscadoras. 2022 fue el año más letal para las madres buscadoras. Estos asesinatos son una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, principalmente las mujeres, quienes no solo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que se ven obligadas a investigar y buscar a sus seres queridos por sus propios medios y enfrentan por ello graves riesgos que en ocasiones terminan en acciones violentas e irreparables. ONU Derechos Humanos respalda el comunicado de prensa del día de ayer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuarto, asegurar la observancia efectiva del principio de
participación conjunta previsto en la Ley General y reforzado en el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Quinto y último, fortalecer desde la academia la formación y profesionalización de cuadros especializados que potencien la búsqueda forense, como ha sido mencionado desde el Estado. Como señaló el alto comisionado Volker Türk, hace menos de dos meses, la oficina, así como el resto de mecanismos internacionales especializados, deseamos seguir ayudando a México, especialmente a las autoridades comprometidas y a las familias. Cuando hablamos de personas desaparecidas, nos queda claro que es la búsqueda en vida la que debe privilegiarse. Existe esta misma claridad cuando afirmamos que hay otras búsquedas ineludibles y necesarias en México. La búsqueda de la paz, la seguridad, la prevención, la justicia, la verdad, la memoria, la reparación integral y las garantías de no repetición. En todas estas búsquedas cuenten con el apoyo y asistencia técnica de la oficina que represento. Muchas gracias. Thank you very much, representative. It is now the time of the commission to intervene, and I call on the country rapporteur, my sister Esmeralda, to make her interventions. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Un especial saludo al ilustre Estado mexicano y su amplísima representación, quienes fueron los peticionarios de esta audiencia para colocar precisamente. Excuse me, I'm not. No tiene. Thank you, I hear you now. Were you asleep? Thank you. Poder tener este espacio para México, presentarle a la CIDH, a la Comisión Interamericana, pero también a las distintas organizaciones de los desaparecidos en su gran movimiento por esta causa. Y hemos podido escuchar precisamente un recuento de estos puntos de avance. Pero igualmente se han identificado algunos aspectos en los que estamos precisamente, y así lo ha planteado la representación que hoy de la sociedad civil nos acompaña, en sus distintas intervenciones, apuntalando aspectos muy específicos en esta necesidad de que todos esos avances, porque se han logrado, de que toda esta institucionalidad que desde mi función en la Relatoría para México ha sido un trabajo de años con el impulso precisamente de las familias de las personas desaparecidas, pero también con esa voluntad del Estado de una respuesta. Y yo en ese sentido quisiera precisar lo que desde mi punto de vista estimo deberá tener, como lo pedía uno de los representantes de sociedad, tener una hoja de ruta clara, con un plan de acción necesario, conocido, trabajado, para lograrlo, para poder lograr esos avances. Y que concuerdan de una manera muy puntual con lo expresado por el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández. Muchas gracias por esa precisión. Y
le doy como nivel uno de trascendencia, necesidad e importancia el tema de la cooperación con una articulación efectiva, con una coordinación necesaria para poder desarrollar todo. Todo lo que haya implicado hasta hoy, considerándolos como avances. Si no hay articulación institucional, no va a funcionar esa institucionalidad. Ese como punto uno. Pero, ¿qué va a funcionar? ¿Qué van a articular? ¿Qué van a coordinar? ¿Cuáles son los elementos de esa cooperación? Y viene el segundo punto, que es imprescindible, también se ha señalado aquí por parte de la representación. Una política pública nacional. Creo que también el Estado lo señalaba como una necesidad en el fortalecimiento precisamente de las respuestas que se necesitan. Una política pública nacional que tenga esta conceptualización de la responsabilidad de esa articulación, de esa coordinación, del fortalecimiento de las propias instituciones dotadas de recursos. Eso es lo que es una política pública. Pero es una política pública nacional que no puede ser para un ciclo, para un periodo. Esta es la noción de política pública del Estado mexicano, con esta responsabilidad de la continuidad de esa responsabilidad de cooperación, de articulación. Miren, yo aprendí en estos manejos de la necesidad de trabajar en conjunto, que quizás la palabra coordinación a las instituciones no les gusta, porque pareciera que mi trabajo, si usted se lo quiere llevar, pero el tema aquí, por eso me gusta más la palabra articulación institucional de todas las responsabilidades, pero esas responsabilidades tienen que estar vistas con integralidad y con proyección, que esto no es para hoy, para mañana, es para hoy, mañana y siempre. Es la situación de crisis actual, pero superada la crisis, mantener también una estrategia para que esta situación, esta circunstancia de los desaparecidos, primero, esa pérdida que se tiene o ese duelo que no termina en espera de encontrar a ese familiar querido y desaparecido. Entonces, hay un trabajo realizado, hay metodologías, pero el otro elemento, que es el tercer elemento, quiero afianzar, es el de la participación de las familias. Si las familias no participan, esto tampoco se va a lograr. Porque las familias son ese motor interno de no solo el sentimiento, sino la necesidad de verdad y de justicia. Entonces, tener esto presente para el Estado, las responsabilidades que esto implica, de acuerdo precisamente a esa lista que nos han presentado de solicitudes, poder nosotros seguir trabajando en esta coordinación también, en esta articulación con los organismos internacionales, que podamos brindar ese respaldo y esa cooperación internacional que, como bien se ha dicho, representa para México
realmente un apoyo muy importante de la comunidad internacional. Hay muchos temas que están involucrados en esta responsabilidad que asume el mecanismo especial, que asume la Comisión Nacional de Búsqueda, que asume el Centro Nacional de Identificación, el Consejo Nacional Ciudadano, pero que cuando mencionamos cuatro, pero hay detrás de ellas esto de cuántas fiscalías, cuántas entidades federativas, hay tres, son 32. Eso tiene que convertirse en un mandato que hay que cumplir para todas las fiscalías, y aquí el trabajo de la Fiscalía General será una fuerza que se requiere para lograr precisamente esto que representa las posibilidades de no quiero decir éxitos, sino de resultados, la efectividad en los resultados. Disculpe, Presidenta, por haberme extendido, pero esta es la oportunidad que tengo para establecer esta comunicación muy, muy importante para ambos. Muchas gracias. Thank you for ending, but because of the time factor, because you've used up all the time, I can only give 1 minute each to the commissioners here. Muchas gracias, Presidenta. Un minuto, qué pena con los intérpretes, pero voy a hablar más rápido del usual. Sí. Un saludo general, querido Guillermo. Yo quería hacer una pregunta muy precisa al Estado. Se ha hablado mucho de la coordinación interinstitucional. Entonces, en este sentido, también quería que explicaran cómo están coordinando con el mecanismo de esclarecimiento histórico, ¿no? Porque están de la mano. Entonces, a veces esta abundancia de instituciones pueden crear hasta confusión y lo que llamaban en Colombia la tramitología, terminas yendo a diferentes. Y para el caso de solamente recordar que efectivamente ayer la Comisión Interamericana publicó el comunicado sobre las mujeres buscadoras, y yo también quería, además de reconocer su lucha, establecer algo muy importante. O sea, las madres o las familiares, Mina, qué gusto verla, van a buscar, pero en esa búsqueda las matan. Entonces hay ejecución extrajudicial. En esa búsqueda sufren violencia sexual, entonces hay agresión, violación del derecho a la integridad. Entonces es la persona desaparecida, las madres o familiares buscados, que son amenazados y se generan nuevas violaciones de derechos humanos. Entonces, no quiero, de verdad, Presidenta, no quiero pasarme más, pero no puedo terminar sin decir algo que Mina me enseñó ahora que estuvimos, y solamente lo voy a leer. Por si volvieras, la puerta la dejo abierta para que puedas pasar. Por si volvieras, en nuestra mesa hay un lugar esperándote. Por si volvieras, pasa las noches en vela para besarte al llegar. La cantaste, Mina, para nosotras en México, desde la Comisión Interamericana, te la decimos nuevamente. Ahí estaremos contigo, por si volviera, volverá. En el recuerdo siempre, a ti. Thank you, my brother. Muchas gracias, Presidenta. Yo utilizaré 45 segundos para ser más breve. Solamente 5 puntos. Uno, veo que este es un problema de carácter estructural. Dos, tal como lo ha dicho el enviado de Naciones Unidas, yo pienso que todo comienza con un reconocimiento claro de los derechos de las víctimas en este caso, y ojalá esto llegara a ser de nivel constitucional. Tres, es muy importante el diseño de protocolos de acuerdo con los más altos estándares internacionales y sobre todo técnicos. Cuatro, tiene que haber un monitoreo constante, doméstico y también de nuestra parte, en la implementación de esos protocolos. Y quinto, un punto que no me queda claro a mí, y es que el diseño de esos protocolos no puede dejar de tener en cuenta a las víctimas. Es decir, tiene que hacerse de manera concertada, de manera dialógica y participativa, porque de lo contrario es muy difícil que la implementación sea exitosa. Muchas gracias. Now invite the state, and I'm sorry, I could only give 2 minutes each, so your 8 minutes is gone.
2 minutes, please, to close. But please remember that you can make written submissions and send written submissions. ¿Me pueden poner la presentación en lo que termino? ¿Me puedes poner dónde está el presupuesto, por favor? Brevemente, y lo demás lo está en la presentación y lo mandaremos por escrito. Efectivamente, la búsqueda es en vida. Nosotros, como principio, uno es la búsqueda en vida. Sin embargo, esta audiencia fue solicitada específicamente para mostrar los retos y los avances que en materia forense hay en México, asumiendo que hay una crisis. Quisiéramos presentar el avance desde que estuvimos con la Comisión Interamericana en 2019 en razón de recursos presupuestales a nivel federal, que estos son la línea amarilla que ustedes ven ahí, son los recursos otorgados a las 32 entidades federativas. Aquí están los recursos que se han otorgado a las instituciones de identificación humana a partir de 2019 a la fecha, y como lo mencionaba el representante de ONUDH, la cooperación internacional como nunca antes ha apostado a esta política pública con este enfoque particular, y por eso es que solicitamos que la Comisión Interamericana, reiteramos, haga una audiencia regional sobre las mejores prácticas en este sentido dirigido a la búsqueda forense. Efectivamente, el día de ayer también se emitió el Programa Nacional de Búsqueda, el cual fue un proceso abierto participativamente con instituciones y con familiares. Por supuesto que el gran reto que se tiene en un país con más de 112 mil personas reportadas como desaparecidas es cómo hacer efectivo un derecho a la participación de todos y todas por igual. Ya lo mencionaba aquí el Consejo Ciudadano, hubo familias que les hubiera gustado estar aquí y no siempre es posible llegar a todas y todos. ¿Cómo se hace? No solo desde las instituciones nacionales, de las propias organizaciones internacionales. El Comité contra las Desapariciones en los principios de Naciones Unidas, en México asistieron menos de 100 personas al proceso de los principios de manera presencial. Entonces, ¿cómo llegamos a 112 mil familias para una participación igualitaria? En cuanto al MEIF, pues estamos aquí presentes como Estado mexicano y es parte de una política integral. Por supuesto que el reto es titánico y mayúsculo. Lo que nos interesa es fortalecer esta política desde los recursos humanos y materiales, y teniendo el MEIF una vocación, como su nombre lo indica, de extraordinaria, y respondiendo la pregunta en relación con el mecanismo de esclarecimiento histórico de la llamada Guerra Sucia. La Comisión Nacional de Búsqueda es parte integral de las instituciones, pero ya contábamos desde antes con la unidad de búsqueda, simplemente se traslada hacia allá. Thank you very much. Disculpe, la Fiscalía General de la República quiere decir un minuto que nos quitaron. Adelante, Marta. Adelante, Marta. A minute taken. Okay. Solo reiterar que por instrucciones. I'm sorry. I don't know who's speaking because I do not know that I took a minute from. Yes, but I took several 6 minutes from both sides. We have to, because we have to end. But if you could speak for only 1 minute. That is okay, but otherwise I'll have to cut you off, I'm afraid. Okay, reiterar que ya se implementó el Banco Nacional de Datos Forenses. Ya existen las bases de datos y registros de personas fallecidas y no identificadas. Así como también la Fiscalía General de la República ya cuenta con todas las bases de datos, de las cuales se está coordinando con las Fiscalías Generales de los Estados para complementar el Banco Nacional de Datos Forenses. Además, que también existen protocolos, y además que esos protocolos sí cuentan con una metodología importante que logra la identificación de las personas. Por lo tanto, reitero que sí se cuenta con esta Fiscalía General de la República, con dichas bases de datos, tal y como ya fue presentado anteriormente por el maestro Joaquín. Gracias. Thank you for that information. Could you give us all that information too in writing, please? I now call civil society, please, for 2 minutes. Buenas tardes.
Rápidamente, en relación al tema de participación, destacamos que es fundamental que el Estado garantice, sin importar el número de víctimas que existen en el país, la participación plural, amplia y sustantiva. Es necesario escuchar las voces de todas las familias, ya que precisamente esta participación es la que ha permitido todos los avances que el día de hoy se han presentado. Por otro lado, en relación a la información presentada por la Fiscalía General de la República, señalamos que si bien existen las bases de datos, así como las huellas dactilares, queremos señalar que de acuerdo con solicitudes de acceso a la información de distintas organizaciones de la sociedad civil, sabemos que del 2006 hasta el 2022, la Fiscalía General simplemente ha identificado a 895 personas, frente a las más de 224 mil cuerpos que han sido identificados por las fiscalías. Prueba de que la estrategia de la Fiscalía General de la República sigue siendo una estrategia fallida. En todo el país también existen más de 380 mil perfiles genéticos y la Fiscalía solo cuenta con 70 mil, lo cual también implica que no hay una confronta real y que la base de datos está incompleta. Por su parte, estados como el de Guanajuato han señalado que la base de datos que fue proporcionada por la Fiscalía no funciona, por lo tanto, no ha sido posible cargar la información, lo cual pues también es un reflejo de que no toda la información se está cargando. Finalmente, es bien importante señalar que tampoco al día de hoy se cuenta con el registro de personas fallecidas y no identificadas, que puede también permitir tener una clara identificación de las cifras reales. La última cifra que se tiene es la proporcionada por sociedad civil, pero al día de hoy no hay cifras oficiales. Es también importante decir rápidamente que si bien el mecanismo extraordinario ha sido una propuesta de las familias, en tan solo año y medio se desbarató y además se ha restado importancia al enfoque de atención psicosocial, lo cual pues queremos hacer una invitación al Estado para que reconsidere este cambio en la estructura que no fue tomada por las familias. Finalmente, quisiéramos que la Comisión Interamericana interceda para poder continuar concretando y fortaleciendo estos compromisos. Solo pido a todos los que están aquí, miembros de la Corte, de la Comisión y representantes del Estado mexicano, que piensen en mi hermano Ricardo. Es un abogado de derechos humanos, papá de María José de 4 años, es un colega suyo, dedicado en un país lleno de corrupción e ineficacia a hacer un trabajo ejemplar en el acompañamiento legal de comunidades desprotegidas. Abrace en este caso como si hubiera sido uno de ustedes mismos a los que hubieran desaparecido. Porque eso es Ricardo, es uno de ustedes, es su colega. Y su desaparición impacta en todos. Me solidarizo con todos los familiares, las madres y víctimas que de solo conocerlas ayer, compartimos el mismo dolor y hemos vivido lo mismo. Ellas en décadas, nosotros en 2 meses. Gracias. Thank you. I am not going to take up time, there's certainly not 3 minutes for my closing, but there is one thing I noted. I have several questions, but I'm not going to go into any of that, except to request of the state to please send us information as to the extent of the participation of all the family members who undertake searches for their disappeared loved ones, and what that extent of that participation is. In our view, it ought to be a legal participation, not an informal one, which depends on the discretion of some official. It ought to be on a legal basis that they participate. And if they have not participated to date on your policies, plans, projections, mechanisms and so on, you have to redo those and make sure that they participate and they share their ideas and plans and their experiences, which is greatly because their experience is on the ground. They've been searching for this. And I do understand about Ricardo, but we do have precautionary measures, we had, and we are cognizant of the fact in relation to every person who's disappeared, because we accept it's the most painful thing that could happen, continuous suffering for your loved ones because you do not know what happened. And I adopt the submissions of Representative Maldonado
I'm not going to repeat any of it. I agree with everything you said. And I thank the state for the work you're doing. I know you are the one that's progressing in this direction. And we wish you luck and hope that you will continue working avidly in order to succeed to find their loved ones. And thank you for being here. And we appreciate and join you in your pain. We hope to succeed. Please send us information as quickly as possible. Normally we say within 30 days, but if you need more time, ask us for more time. Well, we need the information. Thank you very much. With that, this meeting is at an end.